por buen camino y de que puedo seguir creciendo en este deporte. Sin embargo, también hay momentos en los que el momento no me permite definir el tipo de sentimientos que estoy teniendo. ¿Todavía está asimilando entonces? Sí, así es. Todavía no caigo completamente en cuenta de que soy campeona mundial. ¿Fue en el último intento que hizo 62-74 lo que le constituyó la medalla de plata? Así es. ¿Estaba en sus cálculos? ¿Qué sintió ese momento en que vio que prácticamente se adueñaba de la medalla de plata? Bueno, el último lanzamiento decidí hacerlo y dejar todo de mí en arriesgarse ese lanzamiento. A todo o nada. Arriesgarlo. Yo en mi mente tenía, con un lanzamiento se gana, igual que con un lanzamiento se pierde, entonces es tu decisión si lo haces bien o no. Y bueno, entré lo más concentrada posible. ¿Dónde está la motivación para decidir hacer ese riesgo? Bueno, yo creo que en todo el camino que hemos llevado, todo lo que hemos pasado, el sacrificio, el esfuerzo que hacen mis padres por apoyarme siempre que lo necesito, todo el esfuerzo que he realizado con mi entrenador, los entrenamientos, entonces de ahí sale. A propósito, ¿qué tipo de sacrificio y desde cuándo en el atletismo? Bueno, en el atletismo yo tengo desde finales del 2016 y desde ahí pues me he mantenido en un nivel relativamente alto y ahorita ya di el pinto a lo que es de ser medallista mundial. No solo el atletismo, hubo otros deportes antes. Sí, anteriormente era gimnasta. ¿Gimnasta? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué prefirió el atletismo frente a la gimnasia? Si la gimnasia demanda también igual exigencia, concentración, incluso elasticidad. ¿Por qué el atletismo? Porque hubo un momento en el que yo decidí parar la gimnasia por motivos personales. Entonces, mi mamá me dijo que continuara con el deporte. Y bueno, eso es lo que hice. ¿Hubo algo que le llevó hacia el atletismo? ¿Algún hecho determinante? ¿Qué trayectoria dentro del atletismo? Lo más importante, hablaba en una entrevista anterior que ha estado ya en la cita mundialista, en Panamericana. Cuéntenos al respecto. Sí, mi primer mundial fue el año pasado en Nairobi, Kenia. Y posterior a esto tuve participación aquí en los Juegos Panamericanos Junior. Ya. Y ya este es mi segundo mundial. ¿Qué tal los resultados en estas citas anteriores? Bueno, en los Panamericanos Junior quedé en séptimo lugar. Ya. Sí. ¿Y eso le sirvió de experiencia de elección para seguir avanzando? Sí, claro, la verdad es que cada competencia me deja un aprendizaje distinto, entonces, bueno, pues para la siguiente aplicamos lo aprendido y pues lo que se puede aprender en esa nueva. Sobre todo, ¿en qué se concentró la preparación? Ya miras a este mundial, ¿cómo fue la preparación? ¿Dónde entrena? ¿Qué tipo de trabajo hace? Bueno, en preparación para este mundial me concentré principalmente en mis puntos débiles que tuve en competencias anteriores de igual importancia a esta, para ahora sí que no llegar y cometer los mismos errores. ¿Hacia dónde está proyectándose ahora? Ya mientras va asimilando este título, este subtítulo, diríamos, esta medalla de plata, ¿hacia dónde usted está pensando ya su imagen? ¿Dónde se está imaginando? Bueno, en lo que es a corto plazo, pues tengo en la mira lo que son los centroamericanos y panamericanos, y ya hablando más a fondo, pues los Juegos Olímpicos. Ya, y durante esta trayectoria, dentro de esta disciplina, dentro de esta modalidad del atletismo, ¿hay algún referente en su país o fuera de su país? Dentro de mi país está, pues, como referente y un gran referente, Diego del Real. Pues es un olímpico, y pues fuera del país, ¿qué te puedo decir? Hay miles de referentes que tengo. Volviendo un poco atrás, ¿qué mismo le llevó a decidir por esta disciplina, por el lanzamiento de martillo? ¿Pudo haber sido otra modalidad? Lo que me llevó a decidir es que era algo nuevo, tanto para la sociedad como para mí. O sea, y de decir nuevo desde que yo pensé que no se practicaba ese deporte en mi estado. Yeah. Y me motivó mucho el saber que era algo novedoso. Ajá. Bueno,
felicitándole y agradeciéndole sobre todo porque ha puesto el nombre de Latinoamérica, no solo de México, arriba. Aproveche y ayúdenos con un mensaje, envíe un mensaje no solo a los deportistas, sino a los ecuatorianos en general. Bueno, primero que nada les mando un saludo a todo Ecuador y pues ahora sí que invitarlos a hacer deporte, practicar. No les estoy diciendo que atletismo, cualquier deporte está bien. Les ayuda mucho, especialmente a los niños, ayuda con su adolescencia y pues les abre otros mundos, nuevas amistades, nuevas personas. Aprovechemos como una deportista de gran éxito como usted, que invite a seguir a Paso de Oro, que esté pendiente, que es un portal dedicado al atletismo en Ecuador. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? El atletismo me ha traído mucho y pues, ¿por qué no invitar a las demás personas a que también vivan esta experiencia? Yeah. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias.